Estos días son días de vacaciones de invierno, pero no solo para los escolares, también para buena parte de los trabajadores o algunos de ellos. Según el último sondeo de Laborum, el 59% de los encuestados señaló que tomará al menos una semana de descanso durante este invierno. Salir de vacaciones implica alejarse de la oficina, del estrés y estar un tiempo fuera de los espacios laborales que muchas veces pueden ser algo hostiles y agotadores. Es por eso que tener un espacio de trabajo estimulante o tener una flexibilidad laboral importante o acorde a tus necesidades, trabajar a distancia, por ejemplo, o en entornos creativos, se está volviendo poco a poco una tendencia, o esperamos al menos que así sea, para hablar de cómo nos influye el entorno en el que trabajamos, tanto física como emocionalmente. Estamos con Marcel Villegas, quien es socio fundador de Yes People, un lugar que ofrece espacios de trabajo flexibles en el que quienes usan las instalaciones pueden desarrollar redes de negocio y potenciar también sus emprendimientos. Se nos va a sumar adelante en unos minutos más otro entrevistado en ese momento preciso, será presentado para todos ustedes. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. En parte asumíamos o abordábamos ayer este tema porque estábamos hablando del tamaño de las viviendas actuales, las casas que habitamos, ¿no? Que están cada vez más pequeñas, uh-huh. Casas con poco espacio, con poca luz y donde la vida debe desenvolverse hoy día prácticamente en un ambiente. Y tocábamos el tema de los lugares de trabajo, pero como que nos quedó pendiente, lo más importante es ¿qué tan relevante resulta el lugar de trabajo para el desarrollo profesional de una persona? Yo te diría que más que focalizarnos en el lugar de trabajo, tiene que ver con los estados. En el entorno. Tiene que ver con los estados de ánimo. Uh-huh. Y el lugar de trabajo es fundamental para construir el estado de ánimo. Ah, perfecto. Desde esa perspectiva, el lugar de trabajo pasa a ser fundamental para el desempeño de cualquier persona en el trabajo. O sea, están absolutamente conectados. 100% conectados. ¿Qué se puede decir sobre ambos factores? ¿Entre qué factores? Entre los ambos factores que tú estás describiendo, quiero decir, tanto el lugar de trabajo como el entorno. ¿Qué es lo más necesario si pudiésemos establecer prioridades, tal vez tres? Yo diría que lo que es más necesario para efectos de trabajar tranquilo tiene que ver con sentirse tranquilo, estar cómodo para poder trabajar, para poder relacionarse con las otras personas, no sentirse encerrado. Finalmente, la creatividad o el espacio o la innovación o el desempeño no necesariamente se estructura de 9 a 6 de la tarde típicamente, sino, por lo tanto, el entorno te fomenta el estado de ánimo para que tú puedas hacer el trabajo de la mejor manera posible. ¿Y se entiende eso así? ¿Acá en Chile, en las oficinas chilenas? Yo te diría que poco a poco se empieza a entender. Ya. Poco a poco desaparecen las puertas, la naturaleza de las puertas es cerrada, no es abierta, es decir, para separar ambientes. Poco a poco se entiende que la gente se tiene que conectar. Si bien andamos más conectados, entre comillas, es decir, con computadores, teléfonos y redes sociales, pero hablamos menos. Por lo tanto, hoy día empiezan a ocurrir, a aparecer los cafés, las plazas, las caminatas, y por lo tanto, los espacios empiezan a ser fundamentales precisamente para poder conectar a la gente y poder trabajar de mejor manera. Si uno pudiese establecer una figura, los entiende como espacios, quiero decir, más bien circulares, menos cuadrados, ¿no? Exactamente. Son circulares donde yo pueda rayar, donde pueda opinar, donde tenga libros, donde tenga elementos que de alguna manera me empiezan a fomentar distintos tipos de ideas y espacios para poder compartir con otros. Uh-huh. ¿Okay? Se suma un invitado que precisamente conoce de este tema. Estamos hablando de Víctor Feingold, quien es el director regional de Contract Workplace, una empresa dedicada al diseño de estos espacios de trabajo. Víctor, bienvenido. Gracias. Te agarró el taco a las 6 de la tarde. Parece. Que es un horror a esta hora. Imposible de llegar. Disculpa. Los viernes es imposible, esa es la verdad. Pero eres bienvenido aquí a GPS Cooperativa, a ver si te sumas a nuestra conversación. ¿Hasta qué punto se ha podido diseñar hoy día un espacio perfecto para el trabajo? ¿Tenemos ese modelo? ¿Podemos imaginarlo? ¿Podemos describirlo ya? Tenemos un modelo que el modelo perfecto, así como una definición absoluta, no existe. Uh-huh. Existe el modelo perfecto para cada organización. Hay algunos drivers, algunas líneas fuerza que sí están atravesando a todas las organizaciones y que hay que prestarles atención. ¿Cuáles? Claramente lo que está pasando es que todos nos hemos convertido en trabajadores móviles. Podemos hacer el trabajo en cualquier momento, en cualquier lugar, y esto es una gran diferencia desde hace unos muy pocos años atrás, donde estábamos atados a los escritorios porque ahí teníamos nuestro teléfono, teníamos nuestra computadora. Hoy la movilidad ha cambiado un poco todas las reglas de juego, acompañado por toda la tecnología que esto trae aparejado. Pero hay otros factores. La movilidad dentro de las ciudades. Hoy, esto que me ha pasado a mí recién de... Es un claro ejemplo. Es un buen ejemplo. Las horas que pasamos en los tacos, en las transferencias entre nuestra casa y el trabajo, también está convirtiéndose en un problema importante porque
El parque automotor de todas las ciudades está creciendo, pero las ciudades no tienen la capacidad de crecer en infraestructura a la misma velocidad que el parque automotor. Y esto hace que, obviamente, colapse las calles, las avenidas, los medios de transporte. Y otra cosa que está pasando es que hay una inmigración muy fuerte del campo a la ciudad como nunca la hubo en toda la historia de la humanidad. Esto a veces uno lo pierde la perspectiva. Hoy por hoy es la primera vez en la historia que, desde que el hombre es hombre, que hay más gente viviendo en ciudades que en el campo. Y esto no se nos puede pasar desapercibido. Claro, y eso vuelve el entorno diferente. Siento por tus palabras que hoy día estamos menos tiempo en la oficina, independiente que ya no tenemos ese amarre, que era como lo típico antes, que uno decía, espérame, déjame llegar a la oficina y te envío un correo. Hoy día ya uno no puede decir eso, ¿eh? No puede dar esa excusa, porque la verdad es que está toda la información móvil. De hecho, los teléfonos fijos prácticamente hoy día ya no existen, no están claramente en de salida frente a la telefonía móvil. ¿Sientes que estamos menos tiempo hoy día en la oficina? No, lo que ha pasado es que el trabajo individual lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, y de hecho nos levantamos, mandamos mails. O sea, estamos los límites entre nuestra vida privada, llamémosla, o social, la personal, la casa, los hijos, la familia, los amigos, y el mundo del trabajo, esos límites se están diluyendo. Como se está diluyendo, entonces los límites también de la oficina, de lo que nosotros entendemos como el espacio de trabajo, también han excedido largamente las paredes de la oficina. Entonces, cuando el ámbito donde nosotros hacemos el trabajo ahora viene a nosotros y nosotros no tenemos que ir al trabajo, esto es bien representativo de que nuestro trabajo individual lo podemos hacer cuando nos venga cómodo. Y esto es el gran cambio, el paradigma del gran cambio que está viviendo en el mundo del trabajo. Entonces uno puede pensar, extrapolando y exagerando, entonces ¿para qué están las oficinas? Si al final podemos comunicarnos en forma virtual y trabajar desde en forma remota, omnipresente en cualquier momento. Es que lo que está pasando también es que nosotros necesitamos ir a la oficina por varios motivos. El primer motivo es que necesito hacer trabajo colaborativo, necesito encontrarme con la gente, necesito mirarme a los ojos con mi equipo y generar compromisos, establecer ideas, desarrollar e innovar. La innovación no sucede aislado. Sucede en colaboración. Y por eso resulta tan interesante Just People. A ver si nos puedes describir en qué consiste y cómo se puede acceder a esto. Yo te diría que lo mismo que dice Víctor, que la necesidad de conectarse finalmente ocurre en cualquier lugar. Por eso lugares colaborativos como Just People, que en realidad están facilitados a través de una cafetería, un coffee house como le llamamos nosotros, lo que hace es permitir simplemente un lugar de encuentro a través de un café. Qué bueno que sea un buen café, pero a través de un café es la excusa perfecta para que tú y yo o cualquiera pueda conversar. Si a eso tú le agregas espacio donde puedas rayar, lápices, cuadernos, bueno, eso se transforma en trabajo. Con un par de enchufes y conectividad y listo, tienes una oficina más una cafetería. Y sobre ese espacio, todas las dimensiones que el trabajo requiere. Por tanto, lugares como Just People, que tienen salas de reuniones totalmente conectadas con servicios de proyección, con televisores, con salones más grandes o más chicos, para dos, al caso 100 personas, en el caso nuestro, encuentra un espacio en el mercado precisamente por las dinámicas que se empiezan a generar hoy día. ¿Quiénes acceden a este tipo de espacios hoy? Tienes múltiples personajes. Dame ejemplo. Ejemplos emprendedores. Yeah. Personas que básicamente están desarrollando su propio negocio, no necesitan y no quieren tener una oficina encerrada y propia. Por lo tanto, encuentran acá un lugar donde pueden trabajar con todas las funcionalidades que una oficina perfecta necesita o quiere, o requiere, pero además se conectan con el mundo, se conectan con otros que están igual que ellos. Empresas, básicamente ejecutivos de empresas que no pueden desarrollar ciertas actividades, que necesitan estar desconectados del día a día y por lo tanto ocupan hoteles o salen fuera de la ciudad. Bueno, acá lo encuentran en la mitad de la ciudad, un lugar donde se pueden desconectar y pueden encontrar todas las facilidades para poder hacer un trabajo de innovación, creatividad, planificación, lo que ellos quieran. Eso me gustó, porque lo típico es que cuando te hacen una jornada de líderes, ¿eh?, o una jornada de pensamiento, de reflexión en grupo, te llevan a un lugar perdido por fuera de Santiago, donde yo me imagino que también tiene, no sé, tiene su objetivo, ¿no? Pero
Pero también uno podría pensar en un espacio tal vez más moderno, donde te puedes encontrar con otro y sigue siendo un ambiente de trabajo, no necesitas estar casi en un oasis como para poder entender procesos de liderazgo, procesos gerenciales o estratégicos al interior de una compañía. Exactamente, además que, bueno, particularmente el caso de Just People está creado para fomentar ese tipo de actividades, por lo tanto tú tienes pizarras en todos lados, las mesas se pueden rayar, lápices en todos los lugares, por lo tanto se facilita el proceso de construcción creativa sin necesariamente tener que salir de la ciudad. ¿Dónde están físicamente? A Apoquindo 5400. Ya. ¿Y con estacionamiento? Estacionamiento, tiene estacionamiento, básicamente son 1200 metros cuadrados con 18 salas reuniones, 4 salones para trabajo colaborativo y a mi juicio la mejor cafetería de la ciudad. Lo que estás diciendo no deja de ser importante. No sé, Víctor, si eso es trascendental o no. Yo he contado en otros capítulos de GPS que tuve la oportunidad de estar en el Googleplex de Google, que además parece ser uno de los íconos, ¿no?, de espacio de trabajo con buen diseño estratégico. Y bueno, por algo el buscador está donde está y por algo también ese espacio físico responde a esa lógica. Y fíjate que una de las cosas que me llamaron la atención era la posibilidad de acceder a comida rica y gratuita. ¿Está relacionado también el entorno laboral o las condiciones en las que uno se encuentra con esa posibilidad de acceder a un rico café, de poder acompañar una reunión con algo para comer? Absolutamente. Nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con Google. Le hemos hecho no menos de 6 o 7 proyectos, con lo cual conocemos muy bien la filosofía de Google. Y lo que ellos vienen a proponer, que es un cambio radical, obviamente hay que entender que viene una empresa que está creando un negocio que no existía. Entonces, todo lo que ellos están generando alrededor de sus espacios también están alineados en un quiebre de los conceptos tradicionales que teníamos del espacio de trabajo. Lo primero y más obvio es que es un lugar donde no hay horarios, sino que es la gente entra y sale cuando quiere, trabaja por objetivos. Esta es la primera gran noticia. No está el famoso reloj en la puerta con la tarjeta y donde la presencia me supone que alguien me asegura que porque estar sentado en el escritorio está produciendo. Aunque esté jugando solitario. Aunque esté jugando el solitario en la computadora. Entonces acá se mide, como te decía, objetivos. Alcancen los objetivos. La oficina de Google, y vos nombrabas lo de la comida, y eso se extiende a un montón de aspectos que ahora te puedo enumerar, es nosotros te vamos a dar el espacio más adecuado para que alcances tus objetivos, el que te facilite que alcances tus objetivos. ¿Y qué necesita una persona para alcanzar sus objetivos? Necesita estar en un espacio que le genere productividad, o sea, que genere productividad. Y esto es, cuando tengo hambre, quiero comer algo rico, quiero tomar un buen café. En este momento necesito relajarme un minuto porque necesito hacer un pequeño break. Porque entonces tienen salas para dormir la siesta, lugares donde te das masajes, lugares para un puff para tirarse, etcétera. Entonces alguien puede decir, bueno, pero al final es como un lugar de parque de diversión. No, para nada. Tienen objetivos muy claros y paradójicamente la gente pasa mucho tiempo en las oficinas porque a veces es mejor que la propia casa. Entonces el concepto que parece que dicen, bueno, abres las heladeras, tienes helados, café, hay chef que te preparan, se preocupan de tu alimentación, hay una cantidad de conceptos impensados hasta hace pocos años, pero que están enfocados a queremos sacar lo mejor de cada una de las personas. Y yo creo que lo logran, o al menos en el periodo en que tuve la posibilidad de estar ahí. Entonces, conversamos con Víctor, director regional de Contract Workplace. Me imagino que están disponibles en la web, al igual que Just People, ¿no? Estuvimos aquí con Marcel Villegas, socio fundador de esta empresa, para poder conectarlos y llegar hasta ustedes en caso de que así lo requieran. ¿Ha sido un gusto? El gusto es nuestro. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Ustedes que lo pasen bien y que lo disfruten. Vamos a la pausa ya.